Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda por las pantallas de Canal 30 Loncomilla, una cortesía de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, que llega usted por la gentileza de estas importantes empresas Atalca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Hierbas Buenas y Linares. Lo hemos comentado en varias oportunidades y lo hemos hecho así y somos gente de palabra, aunque sea de perogrullo que lo digamos nosotros mismos. Pero es así. Cuando usted nos llama al 73-256-1630 o se comunica a nuestro WhatsApp, el más 569-6864-8989, hacemos lo posible por ir a donde usted necesite que estemos. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones y esta no es la excepción. Estamos en la Villa Parque del Sol, de la comuna de San Javier. Es un nuevo grupo habitacional que se encuentra por Chorrillo Sur, anexado a un popular centro ferretero. Aquí vive una mujer que no lo ha pasado bien en los últimos años, víctima de un accidente cerebrovascular, ha perdido la funcionalidad de todo su lado izquierdo y reside en una vivienda que se pensaba iba a ser la casa de sus sueños, casa de dos pisos. Pero ella tiene impedimentos para desplazarse, tiene que hacer su vida a bordo de una silla de ruedas y el baño de la casa está en el segundo piso. Sí, escuchó bien, en el segundo piso, cosa que puede parecer bastante curiosa, pero es así. Uno por lo general está acostumbrado a ver viviendas que tengan el baño en el primer nivel. Aquí la cosa es distinta y esto está afectando su calidad de vida. Carece de la autonomía necesaria, requiere de la ayuda de personas de buena voluntad o bien pagar a alguien que pueda cuidar de ella. Carolina Cid es quien nos ha invitado a conocer su historia aquí en su casa, en la comuna de San Javier, y le agradecemos que nos haya abierto las puertas de su hogar. Carolina, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por haber venido. El gusto es nuestro y claro, con sorpresa lo decimos al principio porque la lógica indica, ¿no?, que las casas deben tener el baño en el primer piso, independientemente del diseño, del tamaño, del valor, del tipo de familia, del grupo, da igual, el baño en el primer piso. Y aquí ocurre algo bien particular. Usted enfrenta una discapacidad a propósito de esta situación de salud y nos hemos encontrado con que se las ha tenido que arreglar para adaptar la casa y enfrentarse a una realidad bien, bien especial. Bien dura. ¿Qué ha significado para usted? Bueno, primero quisiera decir que producto de una ACV que tuve, como usted dijo, yo quedé con todo mi lado paralizado, lo que se llama hemiplegia. Uh-huh. Postulé en Senadis para una casa y salgo seleccionada, gracias a Dios. Me dicen que me gané el subsidio de S49 para personas con discapacidad. Uh-huh. Me contacta la gente de Servio para ayudarme a buscar casa, porque por mi condición yo no podía salir a hacerlo. Y me entregan esta casa que es hermosa, pero es de dos pisos y tiene el baño en el segundo piso. Yo del día que salí de la clínica nunca más volví a caminar. Uh-huh. Entonces he tenido que tener obligatoriamente personal que me cuide, que sale muy, muy caro, dinero que yo no tengo, porque mi único ingreso es la pensión de invalidez, que todos sabemos que es de 185.000, pero uh-huh, yo recibo menos porque tuve que pedir un préstamo una vez. El tema es que yo hoy día estoy haciendo mis necesidades fisiológicas en un tarro de pintura. Uh-huh. Aunque no se crea, es humillante, es denigrante, es antihigiénico. He estado 2 años con infecciones urinarias por mal higiene. Tengo una gastritis medicamentosa por tomar tanto antibiótico. Uh-huh. Y tuve que acá pagar para que me desarmaran esta habitación para uh-huh, yo poder poner mi cama aquí. Esto era una cocina, ¿no? Esto era un dormitorio, pero no es para una cama de una plaza. Ah, ok. Uh-huh. Yo soy una mujer humilde, de esfuerzo, llegué a mis estudios universitarios con mucho esfuerzo. Entonces, cuando llegué aquí yo tenía una cama de plaza y media que me habían regalado. Pero por mi problema físico yo tengo que estar constantemente cambiando de posición para no escararme y otras cosas, ¿no? Uh-huh.
Esta situación me obliga a estar en el día con pañales, cosa que también me ha traído problemas físicos a la piel y a las vías urinarias. Entonces, con mucho esfuerzo me logré comprar esta cama, pero no tenía dónde ponerla. Entonces tuve que pagar por sacar esta pared y esta. Esa de allá, que iba de aquí para allá. Carolina, ¿y cómo fue que se gestó la llegada a esta casa y no a un domicilio que estuviese adaptado para su condición de salud? Sí, yo postulé en SENAI, región de Valparaíso. En Valparaíso, ellos me postularon, eligieron mi caso. Yo estaba en una casa de reposo. Presentaron mi caso a Serviu de Valparaíso y en un año y medio aproximadamente ya me habían dicho que yo tenía el subsidio ganado. Porque cuando yo me enfermé perdí todo. Entonces tenía que gastar mucho dinero en casas de reposo, en geriátricos, en donde quedaba sin dinero y lo pasaba muy mal. Después me postulo y gano, gracias a Dios. Y bueno, la casa, como le digo, es muy bonita, pero yo pido a alguien, inclusive quería hablar con el presidente actual que tenemos, los chilenos, Gabriel Boric, si me la pueden cambiar por una casa con adaptaciones o un departamento, porque en este mismo conjunto habitacional hay unos departamentos para personas con discapacidad, con diferentes capacidades, por supuesto. Yo, cuando del momento que entro a mi casa, quedo encerrada. Es una casa que me priva de libertad, porque yo no puedo salir ni siquiera al patio de mi casa a sacar la basura. No tengo ni siquiera una rampa de acceso, ni de la reja hacia la casa, ni de la casa hacia adentro. Carolina, pero ¿por qué le toca esta casa? ¿No le toca una casa que esté adaptada? No sé, señor periodista. No, la verdad que lo ignoro. Yo hablé con la vendedora que contactó Serviu, que me ofreció una cantidad X de dinero o construirme un baño, pero sin ninguna adaptación, o darme 4 millones de pesos. Que lo resalto porque ella lo niega. Y casualmente, cuando yo llego, me entregan la casa en junio, yo por tema de no tener baño, seguí viviendo con mi papá. Mi papá, por cuidarme, se enfermó, desgraciadamente. Se le subió la presión, todo esto le afectó muchísimo. Veníamos de Molina acá a abrir la puerta a los maestros. Es una locura lo que cobraban. Pero estaba tranquila porque la constructora me había ofrecido 4 millones de pesos. O sea, la constructora, para entenderlo, la constructora, consciente de esta situación, buscó una compensación que era entregarle una suerte de bono para poder construir aquí un baño. No, el tema fue de darme los 4 millones de pesos, claro, por el baño que... Porque me construían un baño, fue su ofrecimiento, o 4 millones de pesos para que me lo construyera yo con las adaptaciones necesarias para mi discapacidad. ¿Qué pasó entre medio? Bueno, ya llego a vivir acá el 11 de agosto del 2021 y como no puedo, no camino, no puedo ir a la sala de venta y hablar con la vendedora, la llamo por teléfono y le pido eso y me dice que desconoce que yo haya sido una persona con discapacidad. Pero cuando yo viajé a firmar la promesa de compra, que me salió carísimo el viaje, tuve que venir de Santiago a costear todo yo, me sacaron fotos firmando la promesa de compra, donde de un lado está la señora Sandra Navarro, que es la vendedora, ex vendedora de la constructora Independencia, y de este lado estoy yo. ¿En qué momento ya no se va a dar cuenta que yo soy una persona con discapacidad física? No lo sé. Porque usted se está desplazando con silla de ruedas. Exacto. Exacto. Desgraciadamente quedé así en el 2010. ¿Y qué fue lo que pasó después de esta conversación, ya cuando se firmó la promesa de compraventa? Al ver que no me respondían los de la constructora, yo fui a Talca, viajé a las oficinas de la constructora Independencia, hablé con Felipe, que es el gerente de atención al cliente.
fue lo mismo, perdí plata y tiempo, porque el colectivo me cobró carísimo, tuve que pagarle a un cuidador que me acompañara porque no puedo manejarme sola. No me dio ninguna solución. Hasta hoy yo no he recibido ni un correo con una respuesta. Lo que usted, imagino, está buscando es que, no sé si dentro de este espacio, al decir espacio me refiero al sector, a la construcción, al conjunto habitacional, es poder buscar una casa que cuente con las características. Claro, porque yo, me han dicho maestros que trabajan en la constructora que más allá de Chorrillos hacia la carretera, hay una villa que construyó la misma constructora y que tiene casas adaptadas desde afuera, todo adaptado. Yo no estoy pidiendo un baño con jacuzzi y un inodoro de oro, estoy pidiendo un baño solamente. También fui a la municipalidad, donde fui atendida por el alcalde y el encargado de discapacidad. Viajó mi hija de Santiago para acá, mi hija es universitaria, no trabaja, no recibe dinero, entonces todo le cuesta también mucho. Ella vive sola en Santiago. El tema es que vinimos, hablamos, y ellos la única solución que dieron fue que esperar hasta el 2022, imagínense, el año pasado así, para que cuando se abrieran las postulaciones, se pudiera postular. Recién hoy, que estamos a 11 de agosto, yo tengo la mínima esperanza por parte del Departamento de Vivienda de la Municipalidad de San Javier, de que me llamen. Hace 2 meses me dijeron que me iban a llamar por teléfono de la EGIS de Talca para venir a visitarme e inscribirme para postular, para hacerme una ampliación, pero que no va a ser ampliación, va a ser baño. Y eso de ahí a que yo postule y salga seleccionada, ya es cosa del destino. Entonces yo no puedo estar así, imagínense. Yo no hay más de los dolores, gasto mucho dinero que no tengo. Yo quisiera mostrar el tarro, por favor, si me lo permiten. Sí, claro, vamos a tener... de paso, pero con ropa. Vamos a tener la oportunidad de hacerlo en su momento, bueno, Carolina. Pero para entenderlo un poco, pese a todas estas dificultades, ¿cómo fue que finalmente se vino a esta casa, sabiendo que no estaba hecha para lo que usted necesitaba? Me vine porque mi papá un día fue al médico, me levantó, me dio desayuno y me dejó acostada y fue al médico a hacerse unos estudios que le habían mandado hacer cerebrales, porque una noche él tuvo un alza de presión, se le formó un coágulo en el cerebro, llamamos a la ambulancia, a carabineros, no acudieron, eso le provocó un coágulo cerebral. Entonces el día que salió el médico, me llama al rato y me dice, hija, quedé hospitalizado. Tengo una mancha blanca muy grande en el cerebro y me tienen que dejar hospitalizado porque me van a operar. Yo largo en llanto y sola, bueno, tuve que llamar a unos hermanos en la fe que me ayudaron y yo quedé completamente sola. Entonces ahí tuve que decidir venirme. Porque acá también me avisan que están entrando a robar los calefones. Que las casas no se pueden ver solas porque está viniendo gente no muy buena. Yo había venido con mi papá a poner una cortina, un visillo en realidad, como para que vieran que había gente, pero ya, claro, ya estaba el tiempo de que yo tenía que venirme porque si estaba sola ya porque mi papá estaba hospitalizado en el hospital de Curicó, también puedo comprobar esto. Mi papá ahora vive, volvió a la casa, está solo. No se puede hacer cargo ni de él, que va a cuidarme a mí, imagínense, le dan mareos, se le va el cuerpo, y él me pasaba al baño, me bañaba, me cuidaba completamente. Por eso es que yo decido venirme acá, porque entre estar sola allá y estar sola acá, pero ya en mi casa, cuidando la casa, y a una cuidadora se le ocurrió como broma decir, bueno, harás en un tarro. ¿Qué hicimos? En un tarro de pintura que trajo la cuidadora de la esquina, le ponemos la tapa del baño que me dieron en el kit para el baño original de la casa, ¿no? Que es el que está en el segundo piso. Claro, que ustedes pueden subir a verlo, yo no lo conozco más que por video nada más. Pero cuando me entregan a la casa me entregan la tapa del inodoro, donde uno se siente y se apoya. Sí. Entonces eso me dice mi cuidadora que le ponga al tarro y
Y ahí usted se las tendrá que arreglar. Exacto. Me he caído, me he dado golpazos, no me puedo higienizar bien. Me han salido granos, he tenido que ir al médico, me han dado cremas específicas, también lo puedo comprobar. De hecho, me vienen a bañar de la Municipalidad de San Javier dos enfermeros del grupo de postrados. Me hicieron comprar un fuentón muy grande, plástico. Me meten ahí, yo afirmaba de ese palo de la escalera, me afirmo y entre uno por acá, otro por allá, me van tirando agüita de la cabeza a los pies. Si no, no tengo cómo bañarme. Claro. Yo no puedo subir, no camino nada. Claro, porque usted tiene una hemiplejia, ha perdido la funcionalidad de su lado izquierdo y es prácticamente imposible sostenerse, perdió el equilibrio también. Sí, fue muy fuerte mi ACV. Carolina, ¿qué le diría usted, por ejemplo, a la gente de la constructora? Porque usted llegó con una idea, le entregan esta casa, es otra la circunstancia, y desprendo de su relato que finalmente han habido demasiadas excusas, pocas cosas concretas, sus necesidades son claras y estas aparentemente, de acuerdo a lo que usted dice, han sido desconocidas, son acuerdos que no se han respetado. ¿Qué es lo que usted esperaría? Yo espero que sean un poco conscientes y responsables, que sean un poco humanos, que me hagan, por favor, un baño en el primer piso. Un baño con las adaptaciones básicas que el kinesiólogo de Santiago va a indicar. Y nada más, o sea, pido eso y que sean respetuosos porque me han vulnerado mi discapacidad. Yo me podría matar de un golpe si me caigo y me golpeo la cabeza. A mí, para salvarme una vida, se me tuvo que hacer una cranioplastia de descompresión. Si usted me toca la cabeza, yo la tengo hundida porque me sacaron el cráneo porque llegué muerta a las manos de los médicos. Y yo hice todo mi esfuerzo de venir cuando ellos me pidieron que trajera el cartón. Pero a los días, a la señora Sandra Navarro, que es la ejecutiva de venta, la que me contactó y me ofreció y me dijo que el barrio estaba cerca de la ferretería, que estaba cerca de un supermercado, cerca de Sesfam. Y me dijo todo bonito, a ella la echa. Está desvinculada la empresa. Entonces yo nunca pude tener un cara a cara con ella y decirle, ¿cuándo me va a dar los 4 millones que me ofreció para que me hagan el baño? Usted podría estar en un baño, usted si tuviera su mamá o un hijo enfermo, ¿lo tendría así? O sea, en el fondo le vendieron la casa de igual manera, desconociendo que usted tenía una situación de postración y de discapacidad. Y le vendieron esta casa igual, sin ninguna presión. Eso dicen, pero a mí me postuló SENADI. Ya. SENADI es el Servicio Nacional de la Discapacidad. Ellos son los que sabían mi caso, con más conocimiento, mi secuela que me dejó el ACV. Y ellos eligieron mi caso porque, como yo les digo, perdí todo con el accidente vascular. Mi mamá falleció, mi papá se enferma de hipertensión. Se enferma la columna porque era el chofer de micro. Entonces me encuentro en un momento sola. Postulo porque yo había postulado en 2010 y no había salido beneficiada. Entonces postulé con fe, nada más que con eso. Y de la desesperación de no tener dónde vivir. Pese a todo, tiene una casa, pero no están las condiciones dadas como para poder habitarla. Exacto, sí. Yo agradezco a Dios, agradezco a Servio y a la constructora que me hayan dado esta casa, pero yo necesito, por favor, con la mano en el corazón lo pido, que me ayuden a construir un baño, porque sigue pasando el tiempo, ya cumplí un año aquí, y no es broma, no es chiste. Caerse, me he golpeado fuerte. Y si yo ya estoy mal así y gasto una fortuna en cuidadora, siendo que estoy semi postrada, para mi carnet de discapacidad dice movilidad reducida, dependencia severa 50%. Si yo me llegara a fracturar las caderas, quedo postrada 100% en una cama y ahí tendría que entregar el alma para tener una cuidadora día y noche. Eso es tremendo. Yo he visto, he tenido compañeras y no sé, las tienen que mover para acá, para allá.
Carolina, bueno, aquí hay una situación bien compleja. Usted indica de que la constructora había asumido algunos compromisos ya con posterioridad a haber asumido esta compraventa, ¿no? Sabemos que hay varios desafíos. Usted estaba interpelando también al presidente Gabriel Boric. Sí. Yo quería ir a visitarlo, presidente, cuando salió elegido, salió electo y atendía a la gente en La Moneda Chica. Pero no tuve quien me acompañara. Yo quisiera mucho hablar con él para pedirle por favor ayuda en esto. No sé si él tendrá alguna intervención o con la ministra de Vivienda. Porque yo la verdad que ya no sé con quién más hablar. Yo tenía toda mi esperanza en la gente de la constructora. Viajé a Talca, hice mi esfuerzo, pagué un cuidador, pagué el colectivo. Que me cobró caro, entonces no tuve respuesta positiva, ningún tipo de ayuda, no me ofreció nada, me dijo yo voy a hablar, ya hablé cuando llegue él, al final entre nos, puras aspirinas. El señor Felipe nunca más se comunicó conmigo, ni me vino a visitar, ni me habló por teléfono, ni escribió correo. Carolina, usted mencionaba de que para compensar un poco esta situación bien extraña, le habían ofrecido un dinero, ¿no? Sí, señor. ¿Pero qué pasó al final con todo esto? La señora Sandra Navarro me ofreció ella es la ejecutiva de venta de la constructora Independencia. Antes que la desvincularan le había ofrecido esto. Claro. Yo vine a firmar la promesa en octubre del año pasado. A ella la contacta la señora Patricia Marabolí de Serviu, región metropolitana, y me dice que como soy una persona con discapacidad, lo que me ofrece la constructora es construirme un baño común y corriente como el que construyen para todas las personas sanas, o entregarme 4 millones de pesos, o darme 4 millones de pesos. Entonces yo le pido unos días para pensarlo y preguntarle a las personas pertinentes. Y decido pedirle el dinero, porque así lo construyo con las adaptaciones necesarias para mi discapacidad. Claro. Aprovechando que justamente un kinesiólogo me enseñó a pasarme el baño. Que para una persona sana es algo simple, es algo espontáneo que uno hace, pero para una persona que está como yo, es lo peor que puede pasar, porque uno tiene que depender 100% de otra persona. Y mostrar sus partes y todo eso, sí, claro. Es sumamente incómodo. Yo no lo voy a hacer ahora porque no me voy a exponer tanto, pero no tengo problema en hacerlo con ropa si se necesitara. Finalmente, ¿usted siente que la constructora se está desentendiendo? Completamente. Sí, porque a mí no me ha venido a visitar nadie. Yo hablé personalmente con el gerente de atención al cliente, que no recuerdo el apellido en este momento. No pude hablar con nadie más porque fue la persona que me atendió en las oficinas de Talca, en las oficinas de la constructora. Y fue perder plata, que es lo que más necesito en este momento. Usted también hablaba de que esta casa lo obtuvo a través del Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS. Ellos me postularon, eligieron mi caso y lo postularon a Servio. ¿Ha podido conversar con ellos? No, la verdad que no, porque esto me ha afectado tanto la parte económica que he tenido muchos meses el teléfono cortado por no poder pagarlo. ¿Espera que en algún momento su situación cambie? Por supuesto que sí. Si no, de alguna manera tendré que llegar a La Moneda a hablar con el presidente. Tengo mucha fe en él, que me va a escuchar y me va a ayudar. ¿Qué le diría a la gente de la constructora, Carolina? Que se pongan la mano en el corazón y que piensen si tuvieran su mamá en mi estado y si la dejarían estar haciendo sus necesidades, afirmándose de un palo que está suelto de una escalera, sentándose en un tarro de pintura, que no voy a decir la marca porque con una tapa que queda suelta, arriesgando mi vida. O quedar mucho peor de lo que estoy. Una cuidadora cobra 10 mil pesos diarios, así estando con hemiplegia,
Imagínense yo llegar a estar postrada 100% en cama. Yo uso pañales de día y de noche por el tema de que no tengo un baño, porque no tendría problema levantarme. Ustedes pueden ver alrededor de la cama, no hay ninguna barra, no hay nada. Yo he hecho rehabilitación, he aprendido muchas cosas, porque esto es nacer de nuevo y se tiene que aprender a caminar, aprender a pararse, a sentarse. Entonces le digo a la constructora, por favor, que me construyan un baño. Yo cumplí con todo lo que me pidieron. Cuando quisieron el cartón, yo hice un esfuerzo, me conseguí el dinero, me lo mandaron y yo viajé y entregué el cartón del subsidio, porque entre mi pobreza y humildad yo cumplo con las cosas que me piden para que todo resulte bien. Pero desgraciadamente ha sido un tormento. Es, por un lado, una bendición, yo sé que es el sueño de muchas personas. Tuve la oportunidad de convivir con personas de calle. Cuando yo estuve sana, ayudé a personas de calle, les hacíamos oncecita, almuerzo. O sea, ayudé, puse mi granito de arena en esta vida. Y es lo peor que le puede pasar a una persona, quedarse sin techo. La necesidad de techo es muy importante, muy valiosa. Yo no quiero que se piense que estoy desconforme porque la casa no tiene baño, porque es un, porque no tiene un baño lujoso, no. Como les dije, yo fui, soy una mujer muy humilde, de mucho esfuerzo. Entonces yo lo que pido es que por favor me ayuden y me tomen en cuenta. Carolina, muchas gracias por abrirnos la puerta de su casa, por mostrarnos su realidad y lo más importante también, formular este llamado, ¿no? Dado que hay algunos compromisos supuestamente adquiridos a los cuales no se ha dado la respuesta necesaria. Esperamos que también pueda conversar en su momento con personal de Servio o del Senadis. Ya sabemos que cuenta con algún tipo de colaboración por parte del municipio, pero no es injerencia de ellos resolver esta situación. Exacto, porque aquí en San Javier no hay Servio, entonces se contactan con Servio de Talca. Claro. Pero es muy lento, imagínense. Dijeron que hace 2 meses que me iban a llamar y yo no he recibido ninguna llamada. Después me van a postular. Y si no salgo y tengo que pagar, bueno, eso no es el problema. Pero si no salgo beneficiada en la postulación, y sigue pasando el tiempo, y yo me sigo enfermando. Aquí es su vida la que está en juego. Exacto, es un tema de salud física, mental. Cuando viene uno de mis hijos, yo lloro. O sea, llorar porque tengo que hacer una necesidad en una, de una forma así. Me he enfermado de la piel, me han salido escaras, granos horribles. Bueno, Carolina, al menos ya logramos visibilizarlo y ojalá que de alguna u otra manera su historia pueda tener algún grado de réplica y que las autoridades que correspondan puedan tomar las cartas en el asunto y le puedan colaborar en mejorar un poco su calidad de vida. Usted ya ha tenido que adaptar esta casa que no estaba pensada para su condición. Y evidentemente que lo mínimo que se esperaría es que se pueda construir un baño ajustado a sus necesidades para que pueda tener el mínimo no requerido para poder seguir. Claro, si yo lo que pido es que hagan cumplir lo que la vendedora de la constructora me ofreció, un baño o 4 millones de pesos. Un baño que haría la constructora o el dinero para que usted pagara por construir ese Exacto, baño según, señor, según sí. los favor, requerimientos. Que no puedo vivir así, de verdad. Gracias, Carolina, por recibirnos en su casa. Yo he convertido mi lavaplato con lo higiénica que he sido siempre, porque siempre uno puede ser pobre pero limpia. Evidentemente. Ahí me tengo que lavar los dientes, lo convertí en lavamanos, pero sumamente antihigiénico. Claro. ¿Cómo alguien se va a estar lavando los dientes en un lavaplato? Puede ser alguien como yo, digo, ¿no? Claro. Porque todo cuesta más. Puede ser por un tiempo, pero no siempre. Exacto. Gracias, Carolina. Muy amable. Bueno, señor, muchas gracias por venir y ojalá esto no quede en nada y alguien me ayude, por favor. Sí, y la constructora cumpla. Que es lo más importante. Un compromiso que quedó pendiente, una promesa que se formuló, pero que en definitiva nunca se cumplió.
Y un problema que salta a la vista y que complica la calidad de vida y la subsistencia de una persona que tiene problemas de movilidad, que le prometieron una casa, que le vendieron otra y que no tiene baño en su primer piso. Usted puede participar con nosotros, 73-256-1630, también lo puede hacer a través del WhatsApp, el más 569-6864-8989. La pausa y ya seguimos desde el estudio con más del 30 Te Ayuda hasta las 5. Cable Loncomilla, estamos comprometidos con nuestros abonados y la seguridad de ellos. Estés donde estés, ya podrás saber quién toca tu puerta gracias al nuevo Ojo de Halcón. Este dispositivo se conecta directamente desde tu Wi-Fi a tu teléfono móvil con una calidad de imagen HD y guardando en la nube durante 7 días cualquier movimiento que suceda en tu hogar. Además, la puedes ocupar como cámara de vigilancia dentro de tu hogar. Esto y mucho más con el nuevo Ojo de Halcón. Solicítalo en todas nuestras sucursales. TV Cable Loncomilla, por más de 20 años, entregando la mejor tecnología. Porque queremos que este Día del Niño sea especial. TV Cable Loncomilla trae para todos los regalones de la casa Magic TV, el asistente de voz que hará más entretenido tus días. Contiene funciones para programar y escuchar música con su potente altavoz. Además, te podrá responder preguntas, como por ejemplo la hora del día. Alexa, ¿qué hora es? Son las 7 y 27 de la tarde. Puedes pedirle que te recuerde actividades, programar alarmas y, por sobre todo, hacer tu vida más fácil. Solicítalo en todas nuestras sucursales o llámanos al 600-500-3030. La tecnología avanza y nosotros te la traemos. TV Cable Loncomilla, por más de 20 años conectando a los maulinos. Porque la región del Maule tiene su mundialito. A partir de este sábado 6 de agosto, TV Cable Loncomilla, Multicom Maule, Canal 30 Loncomilla y Canal 30 Multicom te invitan a participar del Mundialito 2022. Si formas parte de un club deportivo, de la selección de tu colegio y eres de las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre o Linares, inscríbete en las categorías de 9 y 10 años. Visita nuestros fanpage TV Cable Loncomilla, Multicom Maule, Canal 30 Oficial y Canal 30 Multicom para revisar las bases del torneo. Los partidos serán grabados por Canal 30 y el sábado 27 de agosto no te pierdas la transmisión de la gran final en vivo y en directo. Las grandes leyendas de los torneos anteriores estarán presentes y ustedes se atreven contra ellos. Junto a ustedes en el estudio ya para comentar sobre el final del capítulo una situación que ha sido francamente curiosa, insólita y por supuesto lamentable. Caroline tuvo la amabilidad de abrirnos la puerta de su hogar, mostrarnos su realidad y evidentemente quedan muchas dudas puestas en la escena. Dudas que naturalmente esperamos poder ir aclarando con el paso de los días. Lastimosamente, desde la empresa constructora aludida por Caroline, no hemos tenido respuesta, pese a que hemos intentado contactarnos con ellos, pero no ha sido posible poder establecer ese vínculo para conocer, evidentemente, la otra cara de la moneda. Pero lo que ha sucedido con ella es francamente sobrecogedor. Observar que pese a una serie de situaciones y encontrarse con una dificultad de salud que experimentó hace ya más de 10 años y luego de tener que recurrir a hogares de acogida para poder enfrentar su realidad y estar más cerca de su padre que vive en la comuna de Curicó, finalmente la casa que le habían prometido se la entregaron aquí en San Javier. Pero al momento
de llegar a residir en ella, se dio cuenta de que no contaba con las condiciones sugeridas, esperadas y requeridas para una persona de su condición. Y por lo mismo también ha sido ella quien ha incluso sugerido la posibilidad de sostener un encuentro, probablemente se concrete en algún momento, nada más y nada menos que con la máxima autoridad del país, con el presidente de la República, Gabriel Boric, para solicitar su intervención y tratar de pedir un mejoramiento de su condición, que evidentemente es bastante complejo. La cama que estamos viendo se encuentra donde antes había otro espacio, lo que iba a ser un dormitorio más pequeño, y al lado de eso tiene la cocina, pero debe tener todos los espacios abiertos en un ambiente común debido a que ella, como ven ustedes, se moviliza en una silla de ruedas. Y el baño, evidentemente, es lo más complejo. Ella no tiene un servicio higiénico en el primer nivel. Tuvimos la posibilidad de acceder al segundo piso de su casa, observar también cómo se distribuían las dependencias y, claro, una casa muy bonita para una persona que se encuentra en buena condición de salud. Pero es, insisto, tal como dijimos al principio del programa, llamativo, por decirlo menos, el hecho de que ese baño, que está con todas las adaptaciones en el segundo nivel, no lo puede ocupar Caroline porque ella no puede subir la escalera. Ella tiene hemiplejia, todo el lado izquierdo del cuerpo lo tiene completamente inmovilizado y ha tenido que realizar un complejo trabajo de rehabilitación y hasta el día de hoy contar con ayuda para algunas actividades. Y evidentemente que ha sido mucho más difícil todavía no poder tener la autonomía para poder realizar sus necesidades básicas. No tiene un baño en el primer piso. Se le prometió la construcción de uno. Finalmente esa promesa quedó diluida porque la persona que le había hecho esa promesa ya no se desempeña en la empresa constructora. Y hasta el momento lo que menos ha recibido ha sido la apertura de un espacio y claridad. Ese tarro que se ve ahí es su baño. Sí, esto está pasando aquí, cerca de todos nosotros, en la comuna de San Javier, en esta moderna población llamada Parque del Sol, ubicada en la zona que ya describíamos durante la entrevista. Esa es la realidad de una persona de la comuna de San Javier. Senadis hizo las gestiones, decía Caroline, para poder obtener esta vivienda. Finalmente es asignada en la comuna de San Javier. ¿Por qué en San Javier si ella es oriunda de Santiago? Porque iba a quedar más cerca de su papá, en la comuna de Curicó. Él vive en Curicó, ella vive ahora en San Javier, a poco más de una hora de distancia en auto. Pero como usted podrá observar, y pese a todo, no se cumple lo mínimo. Y evidentemente que la vida de esta mujer se ha visto completa y absolutamente alterada con una realidad que evidentemente impacta, llama potencialmente la atención, requiere del apoyo de una persona. Su actual pareja es quien le ha colaborado dentro de lo que ha podido, improvisando una suerte de rampa para poder ingresar a la casa o bien salir de ella. Pero más nada se puede hacer porque tampoco tiene los recursos como para poder intervenir en una casa que habita hace un año y donde supuestamente existía una promesa para mejorar esa realidad, una que hasta el día de hoy no se ha logrado. Un caso que evidentemente a todos nos dejó con la boca abierta y donde también vamos a tratar de ir atando algunos cabos, buscando también algunas respuestas ya a nivel del Servicio de Vivienda y Urbanización Serviu, tal vez desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y naturalmente que también apelando a que la empresa constructora pueda en algún momento contestar nuestras llamadas, contestar el teléfono, o bien golpear su puerta y saber si alguien nos puede atender. Gracias por estar con nosotros, la invitación está extendida, lo hemos dicho, tal como en el caso de Caroline y de muchas otras personas, usted puede llamarnos al 73256-1630, enviarnos un WhatsApp al más 569-6864-8989 o venir para acá, a nuestro estudio en Tacna 1212, donde se encuentra Canal 30. Gracias por estar con nosotros. La invitación está extendida a permanecer en nuestra sintonía. En un ratito más llega contigo en la tarde. Que le vaya muy bien.